Ay ay, 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 yo que pensaba que esto era todo para arriba. Pues no, ya sabemos que no. Por fin un poquito de fiesta. Menos mal. Madre mía. Por Dios. Y eso que estamos bajando poquito. A ver, no es que sea poquito, pero tampoco es lo que buscamos, ¿vale? De momento es un retroceso más o menos decente. Pero hay una zona que está perdiendo que quizás, solo quizás, nos indique un retroceso mayor. Va a depender de... El cierre de una vela que tenemos pendiente. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Por otra parte, decía Liz Taylor que es extraño que los años nos enseñen paciencia, ya que menos. Cuanto menos tiempo tenemos, más grande es la paciencia y nuestra capacidad de esperar. Y es que la paciencia es algo que se entrena y hay que entrenarlo. Si eres joven, de verdad, entrénala. Eh, no es solamente. Eh, Venga, me siento y tengo paciencia y espero que pase algo. No, no. Al revés, tú tienes que provocar que las cosas pasen, pero. El premio, al final es el premio. Es decir, ahora mismo Amazon, por ejemplo, nos tiene acostumbrados a que todo está allá, venga, pa, pa, va, va, va. Eh, lo queremos todo ya, tenemos un estrés de menú. Para, respira, ¿vale? Siéntete, por un lado, y por otro lado, pues ese premio, esas chuches, ¿te gustan las chuches? ¿te gustan los dulces? Yo soy una víctima de la Navidad. Eh, espera un poco, aguántate. ¿Tienes ganas de ir al cine a ver no sé qué película? Espérate un poco, aguántate. Eso se va entrenando poquito a poquito. Son pequeñas costumbres diarias. Y al final en el mercado pasa igual. Es decir, aguanta, espera. Eh, aguanta la entrada. Espera un poquito a que terminen de suceder las cosas. Estamos en una semana en la que debe, debe de seguir habiendo bastante volatilidad. Yo ya lo dije anoche, en el vídeo de anoche, los invito a verlo. Si, que, que no se lo tragan, me da igual. Eh, es que me extrañaba mucho que no hubiese un retroceso. Ya vimos varias pautas de por qué. Ya dije que como mucho... Una semana, dos, es que más no le veía. Y de momento estamos teniendo un pequeño retroceso, ¿vale? Un pequeño retroceso. ¿Vale? Bien. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Porque, jodo, a ver, al final es, es como decía... Eh, ¿Quién lo decía? Había... Era Rousseau, Rousseau, que decía que la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Y tenemos que intentar aprovechar, bueno, pues esos momentos y, y, y que sean también nuestro premio, ¿no? Porque... Paciencia, 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 pero si el premio no llega, te pegas un tiro y tampoco estamos para eso. En fin, muy buen día, muy, muy buenos movimientos. El, el haber hecho la semana en un día es maravilloso. Así que, bueno, vamos a ver cómo está el resto de mercados. Y oye, chicos, de verdad, enhorabuena a los premiados. Bien, ahora diré: ya me estoy. Alguno, alguno ya me ha puesto por escrito del VIP. Oye, que no, ¿y cuándo empezamos a volver a comprar altcoins? Me vuelvo al principio del vídeo. Paciencia. Espérate. Espérate. Vamos a ver cómo, de qué picojea este retroceso. A ver si, bueno, llega mmm, mmm, a donde tiene que llegar. Y si eso es así... Empezaremos con algunas porque hay algunas que siguen disparadas, a pesar de eso en la cartera tenemos eh, unas que tienen el 10, el 15, el 20% de beneficios, pero hay otras que están retrocediendo, pues esas que están retrocediendo bastante son las que nos tenemos que fijar para ver puntos de entrada porque tienen un esquema diferente a otras, así que vamos a verlo si lo sorprendente es que Cardano siga en beneficios, maravilloso eso, eso es muy buena señal, así que venga chicos, chicas, comenzamos. Bueno, y como a mí me encanta que la gente gane paste, que la gente gane dinero, que todos os lleváis algo y hay gente que se piensa que no, que aquí no se puede conseguir nada gratis, pues sí, llevamos mucho tiempo consiguiendo muchas cosas gratis. Eh, gracias a eso, eh, yo os puedo decir que el set que tengo, el set que tengo, yo no he puesto un duro. Y os puedo decir que tengo 3.500, 4, más, más de 5.000 euros en ese. ¿Vale? Y no he puesto un duro. Ni un céntimo, ni un centavo, ¿vale? Airdrop, dinero gratis, conocen los populares airdrops que hay en este momento. Hay muchos sitios donde seguirlos, ¿vale? Eh, y bueno, pues os voy a dejar este link por ahí para que lo vayáis viendo. Pero sin antes no daros unas unos, unos puntualizaciones sobre seguridad. Con los airdrops hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo con los que. los de cierta dudosa reputación. ¿Vale? Inclusive aunque sea con una buena reputación, también. Prácticas de seguridad. Cuando entramos en algo diferente, es decir, si yo voy a dar un monedero eh, de Metamask, ¿vale? De sea en la red que sea, no importa, porque ya sabéis que Metamask lo podéis configurar en varias redes. Que no deis el monedero de un exchange, primero que no suelen aceptarlos. Segundo, no deis el monedero de tu ledger. Eh, que si es de tu Metamask que sea, crea otro monedero dentro de ese Metamask, ¿vale? Que sea diferente y utiliza esos monederos para las airdrops. Y una vez que tengas los airdrops hechos, ¡pop! ya te los pasas a tu monedero de seguridad. Una vez pasa un tiempo, pero mientras tanto, mantén esa seguridad de verdad, porque no sería la primera vez que más de uno en un airdrop da más datos de los que debe. Hay amigos, hay amigos, y luego vienen los lloros y las de madres mías. En serio, no, no vale la pena, no vale la pena, pero sin embargo, hay mucho que ganar. Os dejaré este link para que lo veáis. Y bueno, pues airdrops hay airdrops placas casi todos los días. ¿vale? No tenéis que ir, que ir más que ir a CoinMarketCap, por ejemplo, a CoinGecko, eh, incluso a los exchanges Tenéis airdrops continuamente. Y al final del año, os puedo decir, es un dineral. Es mucho dinero. ¿vale? Bien, respecto a Injective, está nuestra cartera, está... ¿En qué porcentaje está? Por cierto, no, no lo tengo. Y es que estas cosas creo que es mejor dejarlas ahí, ¿no? La, de vez en cuando la, la miro, pero más por vosotros. A mí me, no me importa. Eh, tiene ahora mismo un eh, 20% de beneficio en la cartera. Injective. Eh, lleva una subida enorme este año. Yo ya la he hecho varios trades, me encanta. Hasta que decidí ya meterla en la cartera en este aspecto. No quiere decir que no la vaya a tradear. Es decir, ojo, que yo tenga estas, o que haya dado esta lista de altcoins y las tenga en la cartera y la vayamos haciendo seguimiento. No quiere decir que esa misma altcoin no la puedo atraer. Por eso también separo los exchanges. ¿vale? Es decir, en un sitio, pues tengo este hold, por llamarlo de alguna forma, y en, en otros sitios, eh, tengo mi trade y los futuros en otros sitios distintos. O sea, es, divide y vencerás. Al final eh, tienes que hacerlo así, porque si mañana se va al carajo un exchange, se eh, bloquea, o tienen cualquier problema, o, pueden ser hackeados, eh, yo qué sé, lo que sea vale pues bueno pues que no que no pasen esas cositas que nos que nos vienen de vez en cuando vale y tenemos también aparte eh, NocaX, X río que está bajando ay dios mío he siete pavos a río madre mía qué locura una barbaridad en fin ya recuperará porque ahora la haremos en breve dentro de no demasiado tiempo una nueva comprita y ya las dejamos relajadas bien ¿Qué más tenemos por aquí así que sea interesante? Pues en cuanto a noticias que les den por saco, simplemente recordaros el flop, ¿vale? Que tenemos el diciembre 12-13. Es <laughs> decir, mañana y pasado. Al flop, al pom, al, al flop digo, uy, al fom reunido. Y a ver qué dicen, a ver qué nos cuentan. Así que de momento volatilidad. Pero ¿qué pasa en el mercado realmente? Bueno, S&P 500, fijaros, rompiendo en la vela de diario la resistencia de este máximo. ¿Irá por el histórico? Máximo histórico. Está solamente 200 dólares más arriba. Cuidado, 200 dólares y ya está. Si dice casa. ¡puff! Ahora bien, ahora bien, ¿ese máximo histórico servirá para que esto sea un doble techo y nos vayamos al carajo? <laughs> Eso sería muy interesante, estaría bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos, año de elecciones. Pues poca cosa. En cuanto al mercado, Bitcoin, Bitcoin haciendo ese retrocesito. ¿Qué zona me interesa mucho si se pierde o no se pierde? Pues el TP2. El TP2 ya dijimos, ¿no? Camino del TP3. Vamos a ponernos en diario para no volvernos demasiado locos, ¿vale? Vamos a ponernos aquí para ponernos bien en perspectiva, correctamente. Voy a un poquito y a ver si me deja ahí, ¿vale? Entonces... No llegamos al TP3, no llegamos llegamos a la línea de tendencia también y hemos caído. De momento vamos a ver cómo cerramos el día, que es lo que me interesa, vale, ahora mismo para esta vela, pero de momento la vela es bastante fea, es una vela muy muy bajista que sería ideal irnos al TP1, pero pero aparte de que el TP1 es una zona importantísima, ¿qué tenemos por aquí? No este, no este no es, es este, es este aquí, aquí pero en otro punto aquí. ¡Tacatás! ¡Tenemos un gap! ¡Dios mío, señores! ¡Tenemos un gap coincidiendo con la media de 100! En cuatro horas. Así que es probable que vengamos a tocarlo. Es posible. Es posible, ¿Es posible? ¿Es todo. ¿Es posible la media de 100, posible la media de 200, posible bajar a 35, a 33 y a 30 y a 30 y mierda, y a 25 y Es posible. Claro que es posible. ¿Qué probabilidades tenemos? Pues tendremos que ir viendo cómo están los RSI, tenemos que ir viendo esas sobreventas importantes, tendremos que ir viendo el volumen y la fortaleza que nos vaya dando. De momento, el sigue todo súper mega, hiper, mega fuerte. Eso no, no hay quien lo dude. Pero vamos a ver una cosa importante, ¿vale? Por aquí, aparte del TP3, que lo vamos para abajo. Tenemos que ver otra cosa que está bien, ¿vale? Es, tenemos esta línea de tendencia, bueno, de mínimo a mínimo de ciclo, ¿sí? Suponiendo que hemos llegado al mínimo de ciclo, que, que, que suponemos que sí. Ahora tenemos esta línea de tendencia, toque 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 de máximos sí vale pues tendremos que tirarle su gemela pues de mínimos vale anda y resulta que tenemos un canal paralelo para el lelo y la lela bueno eh, tenemos muchas líneas por aquí si sí, vamos a quitar por ejemplo esta línea esta línea esta esta que a mí me gustaba tanto <laughs> me refiero a la verde vale esto podemos quitarlo veis eh, esta no sé si... Bueno, da igual, si sé dónde estamos. <laughs> no me pierdo, no me pierdo. ¿Vale? La Rose Line no la quito porque se ha llevado desde el ciclo pasado con nosotros, así que no la voy a quitar ni de coña. Eh, le molesta quien le moleste, pero bueno, es por, por dejar un poquito limpia la cosa, ¿vale? Que, que creo que es en, en más mejor. es más mejor. ¿Vale? Importante. ¿Dónde estamos? Ahora mismo. Pues fijaros. Mirad. A ver si estamos en una zona importante, ¿vale? Mirad. Uno. Dos. 3 4 5 Estamos en una zona súper importante. Es decir, la recuperación o la pérdida de esa zona es mucho, pero claro, es que hemos pegado, hemos entrado a machete, hemos entrado como ¡Bum! y nos hemos pegado ahí un castañazo contra el muro. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar soporte? Que es lo que yo creo que todos buscáis, no es decir, oye. <laughs> Ay, ¿Esto está bien? ¿Pero dónde encontraremos soporte? Bueno, yo esta mañana ya lo he dicho muy claro. Creo que, igual que aquí tuvimos una zona con bastante movimiento, creo que aquí también podemos tener una zona lateral con bastante movimiento. Maravilloso, porque tener en cuenta que, joder, cualquier movimiento de estos, estamos hablando ahí de un 30%. ¡Hostias! Yes. Y parece que es poco, ¿eh? Hostia, un 30% de Bitcoin. ¡Jodo! De momento, de momento, lo que tenemos hoy. Es un 639. Ya veis? es que no es nada. Es que no es nada. A partir del 15 hacia el 20, bueno, podemos decir, vale. Ahora vamos a suponer que en este momento estamos iniciando una corrección de las típicas de Bitcoin, ¿vale? 20%, 25%. Pues, joder, ¿desde ¿dónde estamos? ¿Dónde nos coincide? Mirad, 35% Rose Line, 30% Zona de 31-32. Bueno, 20% TP1. Siguiente zona de posible soporte, 15%. Cierre del gap, 12%. Es decir, tampoco es una barbaridad. Me encantaría la de la línea de tendencia, evidentemente. Pero, a ver, soñar es gratis. ¿Qué pasa? Que o cae muy rápido o, o cae... Fijaros, que, es, que, es que esto no lo tengo aquí puesto, pero os quiero enseñar una cosa que, porque es que nos ponemos delante de la gráfica así con una ligereza tremenda y no nos damos cuenta de, lo, de la temporalidad que estamos viendo. Tener en cuenta que justo... Joder, aquí Tremendo. Esto vale es 10 de enero. 10 de enero significa uh, ya sabéis, aprobación del... ETF. En teoría, se supone que es el día máximo. Esto que tenemos aquí, más o menos, ¿vale? Vamos a poner sobre el 15 de abril. Es Halving. ¡Hijo de Halving! ¿Vale? ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? ¿Volveremos a tontear? ¿Caeremos y volveremos a tontear otra vez al alza? Porque dices que no, porque está, está el 3766 ¿por porque no lo ha roto. Joder. Porque creo que es importante, ¿vale? Pero si para ti no es importante, mira, a toma culo. otra línea. Nos vamos a fiar de los TPS, ¿vale? Nos vamos a fiar de Fonachi. Ahora, dónde tenemos zonas de confluencia interesantes? Deberíamos de irnos casi, casi, casi a semanal, más bien. ¿Para qué? Para ver nuestras medias móviles también. Esta mañana he dicho, ¿no funcionan las medias móviles? Pues ya ves si funcionan. Vamos, con un puto reloj. ¿Y dónde tenemos nuestras medias móviles semanales, señores? La EMA20 o, o media móvil de 21 días, más o menos, tiene que indicar lo mismo, todavía no ha llegado al TP1 siquiera. Nuestra línea Nitro, que está ascendente en, en, en semanal, muy bien, están todas, están todas, todas, menos la media de 100, están todas ascendentes, esto es importante, la media de 50... Está cruzando la media de 100 y dentro de nada en semanal se nos va a producir un Golden Pocket. Uy, uy un Golden Pocket, un Golden Cross. <laughs> se me va la pinza. Vale. Súper importante. Este ya es importante, pero el siguiente ya sabéis que es súper, hiper, mega importante. Vale. Entonces, importante que la, la línea azulita está, que todavía está descendente, casi horizontal, pase a ser positiva, por un lado, que será en breve. Por otro lado, eh, nuestra EMA 20 ya va hacia el TP1 y nuestra línea, la de 50 ciclos, que es la siguiente importante, está pegada a la línea de tendencia. ¿Vale? Entonces podría pasar cualquier cosa. De momento, casi 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 semana perdida, fijaros, ¿eh? En un día, en un solo día, para que no se puede. Sí se puede, sí se puede. Y dentro de no demasiado tiempo os demostraré más lo que se puede y lo que no se puede. Suba o baje, da igual. ¿Vale? No es un tirarse un pisto, simplemente que la veáis que realmente si haces bien las cosas, se puede hacer. Y además por parte de alguien que, bueno, pues tiene cierta formación, alumna. Alumna mía, que va a su puto rollo, pero alumna mía, al fin y al cabo. <laughs> bueno, a más de uno le va a dar la risa, pero bueno, eso llegará en su momento. En fin, de momento vamos a, vol a, vol a volver a diario. Es importante el cierre. Nos hemos venido a la M20 de diario. Eh, quizás no pasemos de ella, pero tenemos camino suficiente todavía para llegar a nuestra línea nitro, incluso. Porque el 50% RSI, si tontea un poquito, incluso lo, lo pierde un poco, que no sería nada, nada extraño, Es algo muy normal que a lo largo de eh, un. mirar. A lo largo de toda la subida, vemos que normalmente estamos más por encima que por debajo del 50%. Más por encima que por debajo del 50%. Más por encima. Y aquí compensa un poco. ¿Vale? Y hemos hecho un una pedazo de bestia de momento por encima del 50%. Y si quedamos por debajo, no creo que vayamos a estar mucho. ¿Por qué? Por fechas, por FOMO y por demás. Ahora bien, otra cosa es que volvamos otra vez a la carga, a intentar llegar a esta línea que tenemos aquí, RSI. Ya veremos en cuánto tiempo, no tengo ni idea. Se aprueben los ETFs y ya podamos hacer una caída, un retroceso de verdad. De momento, este no es de verdad. Está muy interesante, está súper guay, sí, porque es de un 6 y la vela, la. Es, es muy bonita, es de las velas que me gustan, me gustaría que fuera un poquito más cerrada, más abajo, y que no recupere ahí, ¿Y? ¿por qué?, porque claro, si no vamos a cuatro horas y recupera aquí, esta zona, vale, pues, ahora, creo que de esta tiene que cerrar el gap de 39, que está ahí, que tampoco molesta a nadie, y que puede hacer una recuperación. Está bastante bien, porque fijaros cómo una hora está completamente abajo, completamente reposando, y cuatro horas está a puntito de llegar a la zona de 30. Así que está muy interesante. Eh, compritas en la media de 100 para hacer el gamba está bien. O sea que luego ya. Pero me refiero para trading, ¿vale? No me refiero para Hall ni mucho menos. Eh, que bueno, podría ser, pero no lo veo. Uh, pero para hacer alguna operacióncita, yo ya he hecho alguna, bendito día, tanto de largos como de cortos. Y bueno, bien, de momento, fijaros lo que nos dice el alert: que estamos con cuerpos rojos ya por debajo. No sé si se ve, si se ve en el gráfico, es que de vez en cuando tengo que mirar a ver si se ve en, la, en lo que se está emitiendo, porque si no me pierdo, ¿vale? Entonces ya sí que ha bajado de las líneas verdes y nos ha dicho, ahí tío, que me voy para abajo. Cuanto más grande sea este cuerpo, más tiempo esté por debajo de la línea de puntos verdes, más tiempo vamos a estar cayendo, más tardaremos en, en subir. Para mí, lo ideal sería venirnos a la media de 200 en cuatro horas, 38.600, que coincidirá un poquito más arriba, 39 para ir a cerrar ese gap que tenemos pendiente en los futuros del CME, y a partir de ahí ya venga otra vez para arriba a volar. Claro que sí. Así que, pendientes de esas cosas y pendientes de otras más. como que? Bueno, el gap, ¿vale? Aquí lo tenemos media de 100 en 4 horas en el en los futuros del CME, porque si veis la media de 100 de un lado y la media de 100 del otro no tienen nada que ver, porque ni los precios tienen nada que ver, ni los movimientos, ni la antigüedad tampoco, ¿vale? Por eso también tiene esa variación. En cuanto a capitalización, de momento por encima de 1.5, ¿vale? Importante. Mantener el 1.5, el no mantenerlo y una caída a la zona de 1.41, pues ya sabemos lo que supone ese retroceso a una zona más guay para comprar. Y es donde posiblemente hagamos cosas. Bueno, respecto a, a este esquema que os he enseñado esta mañana. Bueno, lo dejo para mañana por la mañana, que si no, me enrollo mucho. Venga, el dólar index subiendo. Ya lo vemos, y las altcoins. De momento los cortos. Fijaros los cortos que parecía que subían tan y se han quedado quietecitos. Es decir, a pesar de que Bitcoin está retrocediendo, los cortos como que no. Está habiendo simplemente un intercambio de golpes, pero los cortos tiempo de largos han dicho no, 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 no. Así que cuidado si estás en cortos, porque en cualquier momento esto se da la vuelta y te hacen. ¿Vale? En cuanto a las altcoins, tenemos muchas sangrando, muchas, muchas sangrando. Es justo lo que queremos, justo los que buscamos. Joder, que no. Si has comprado, pues claro que he comprado, pero he comprado para dentro de 12 y 18 meses. Qué maldad. Lo que busco ahora es comprar un poquitito más barato. ¿Y por qué no compras ya? Pues porque yo no sé, yo no sé exactamente este retroceso. Y lo vamos a ver de una forma muy clara, ¿vale? Si Bitcoin ha subido hasta aquí, yo no sé si el retroceso va a ser hasta esta línea de tendencia, si va a ser hasta el TP1, no lo sé. Entonces, como no lo sé, no tengo una varita mágica ni la tiene nadie, absolutamente nadie, yo creo que a la zona de 35 este P1 estaría bastante bien. Ahora, la zona ideal la tengo aquí marcada desde hace siglos, pero no sé si me va a hacer caso, no lo creo porque no me suele hacer ni puto caso. Entonces, ¿qué creéis que, que es más adecuado? Eh, ¿Comprar ya o esperar un poquito? Yo creo que esperar un poquito, porque me da igual, si yo voy... Hasta aquí arriba y más allá, ¿vale? Bueno, yo voy hasta, hasta esta zona, más o menos, ¿vale? ¿Qué más me dará este poquito aquí o este poquito aquí? Es que no, es que da igual. Entonces, como no lo sé, ante cualquier, que, que, que este, este retroceso me demuestre que es decente, para arriba, claro, para arriba. Y por cierto, estoy viendo una cosa, que esta línea de tendencia aquí está un poquito como el culito. Tique, 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 tique. ¿Vale? Entonces, ojo, ojo, ojo al dato, ¿vale? Ojo al dato. Bien. Eh, seguimos con las altcoins. Bueno, muchas perdiendo, 20%, 20%, 20%, 15%, joder, VR, uh, Matrix, un 15%. Bueno, todavía tiene, llegar a esta zona más o menos justo. Que le queda poquito. Anfi, Anfi, qué bueno, joder, qué buena recuperación, ¿no? Ha venido a la zona justo. De, de soporte, pum, y empieza a rebotar. Uh, Río, una de las nuestras, venga. Claro, eh, ¿puedes comprar ya? Sí, pero ¿y si se nos viene a 5. Vale, yo creo que 50 centavos es mejor compra que 59. Así que. Vamos a esperar un poquito, vamos a tener paciencia porque aquí me suena a doble techo y tendríamos que llegar inclusive a los 46. Así que, pero bueno, de 50 a 46 ahí más o menos en esa zona, eh, puede ser, ya veremos. Eh, tampoco voy a desvelar todos los datos. Pepe, Unibot, Acro, Luna, Luna, Caca, Caca, Luna. Eh, Ren, Gala Games, también está por aquí, 12.33, joder. Pero fijaros, ¿eh? Qué bien, está respetando la línea de soporte. De momento esa zona de soporte que se nos puede venir un poquito más abajo tiene cubierto hasta 0,027, así que muy bien. Uh, Ban, GTG, OMG, SLP. Ahora vamos a ver, por cierto, ahora vamos a ver las mineras, ¿vale? Que me las habéis pedido. Um, y tengo también pendiente de ver Litecoin. Uh, no sé si había alguna más, estoy es que me he ido a cortar el pelo y ya se me va la fuerza como son <laughs> SLPs, ¿vale? También, o sea, SLP me lo habéis pedido y justo, fijaros, Fíjate, por cierto, el que me lo has pedido SLP. Ha llegado a la zona de resistencia y se nos viene atrás. Zona de soporte, hay 0027, donde ha tocado. Y la, si no, ya nos iríamos más o menos aquí a 00235. Vale, 00235 es este apoyo que hay aquí, con este apoyo que hay aquí y esta resistencia que hay aquí. Vale, pues más o menos esa es la idea en ese, en ese valor. Eh, vamos a ver Litecoin y ahora veremos las mineras antes de que se me. Pide la pinza porque si no, luego se me olvida. Y claro, es una faena. Yo sé que si estás esperándolo, pues oye, pues vamos a verlo. Que es otra de las que está dentro de nuestra querida cartera 619 a la baja. Bueno, de momento zona de soporte en 68 y medio. Eh, está en punto, o sea, decir cuatro pavos más de arriba, va 3 y medio, dos, tres dólares y medio más o menos. Eh, vamos a venga, 69. Como pues ya está, tampoco, tampoco está. Sí. Eh, es que. Estos movimientos, si es para trading, pues, pues sí, puedes empezar a comprar. Hacer una compra aquí y otra un poquito más abajo. Y ya si, si perdiera un poco más, pues oye, ya te vas a 65. Pero más allá de 65, de momento, yo tampoco lo... Tampoco lo contemplo, ¿vale? Pero si dices, es que quiero entrar en un trade. Bueno, pues se puede entrar ahora mismo. Perfectamente. Y que hay un poquito más, pues le compramos un poquito más. No hay más, ¿vale? En ese aspecto, eh, objetivos que puede tener, por ejemplo, de... Este retroceso que hizo, tenía TP1 ahí y TP2, justo en la zona de, del siguiente, de la siguiente resistencia, que es un soporte antiguo. 3 y el 4, un poquito más arriba, que ya coincide con el máximo anterior. Eh, en cuanto a, a la baja, en cuanto a la baja, es decir, este último impulso ascendente que tuvo, ¿vale? Si me voy abajo, me va a este mínimo, a los 58, 70, más o menos, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Eh, Vamos a las ganadoras, porque hay, aunque parezca mentira, hay algo ganando, ¿Vale? Key, que se ha disparado tremendamente. Felicidades porque sé que alguien había entrado por ahí. Lo habíais puesto en el VIP. PON, 15%. También. Está muy bien. Tocando otra vez la resistencia. A ver si consigue ahí vencerla. MDX 11%. TRB, que este va a su puta bola. Los KuCoinSers, muy bien. Aquí lo tenemos. Ahí. Tocando prácticamente ya los máximos históricos, me falta nada, un pelín. Eh, quizás luego tenga un retroceso a toda esta zona en la cual ha estado haciendo de las suyas, pero claro, tener en cuenta que eh, un retroceso a esa zona estábamos hablando más del 10%, estaría bien, inclusive al 14%, pues un poquito mejor. Para... Pero bueno, ya la tenemos comprada, es decir, tenemos comprado una parte, el siguiente retroceso, pues habrá que comprarla y dejarla y tranquilita. ¿Cómo puedo ver también más cosas de Injective? Pues venga, pa. Venga, línea de tendencia, toque, 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 pues mmm, oye, tenemos una confluencia por ahí importante, ¿vale? Y si nos va más arriba, pues tendremos una confluencia con los máximos históricos de la línea de tendencia. Pero de momento está, está desatado, está desatado. Buena cosa, buena cosa. Algo Bueno, me hemos metido en la cartela, por fin. <laughs> en fin, tenemos Opus, tenemos ORN, tenemos SNX, un 087, manteniéndose más o menos vivo dentro de una zona súper importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya pasó esta. Voy, que me llaman. Uh. Eh, ya pasó esta zona y está en los máximos en los que tiene que acumular ahí, ¿vale? Así que bueno, bastante bien. RNDR, yo sé que alguien la ha elegido también. Muy bien elegida, las cosas como son. Eh, bueno, pues ha venido a esta, a esta zonita que tenemos aquí de máximos. Se apoyó en la zona de soporte. Bueno, pues a ver si pelea ahí. Tiene que, tiene que acumular, ¿vale? Hay que... Todas estas subidas que estamos teniendo, como no se consoliden, mal rollo. Y alguien me ha dicho, BNB, be, que estaba por ahí, venía haciendo de las suyas, no sé, algo ha hecho para arriba, para abajo, para uno, para el otro. Bueno, pues ahí recuperándose, no es nada especial, o sea, no ha hecho, yo no veo que haya hecho nada especial, ¿vale? simplemente ha tenido un movimiento tremendo, eh, han sacudido ahí todo a peo, meneito, ¿vale? Y todo el mundo dirá, no, yo, yo no me he asustado, yo estoy muy bien. Vale, para ti. Eh, Resistencia. ¿Qué tenemos en Avax? Está brutal, está tremendo, perfecto, pero cuidado porque, fijaros cómo estamos, ya nos hemos salido varias veces, debe de consolidar previo a romper toda esa zona de resistencia, ¿vale? Fijaros que es una resistencia, bueno, es, es la resistencia, después de haber pasado. Eh, esto es un, algo que van a estar haciendo todas las altcoins. Zona 1, zona 2, pivote, zona 3, ¿vale? Y ahora mismo esta es la resistencia antes de pasar, a, digamos, esta, esta, esta zona 4, por así decirlo. Eh, y debe de consolidar antes de romper al alza, porque si no, luego tener en cuenta que todo lo que no corrijamos ahora lo vamos a corregir después. No tiene por qué, si no corrijo aquí me voy a venir hasta aquí, ¿no? Pero tenemos una, otra, otra. Se, se viste de tiempo y de pesado y de. ¿Vale? Así que bueno. Mmm, lo importante, ¿qué es? Que se está meneando. Eso es lo importante. Y bueno, para mostrar un botón, decía, si Bitcoin cae, ¿qué hace Monero contra Bitcoin? ¡Pang! Indicador contra indicador, ¿vale? Lo vuelvo a insistir porque pocas veces lo enseño, pues que lo sepáis, aquí está, ¿vale? ¿Esto quiere decir que mmm, vamos a ir to the mundo? No, pero tenemos aquí una resistencia y tenemos además una línea de tendencia, ¿vale? Con un toque de esto que es... 1, 2, 3, 4. Vale, que vendrá a tocar. Coincidirá con la resistencia que tenemos. Y posiblemente vuelva a ir abajo. Ya sabéis lo que significa eso. O lo que puede significar. Ya veremos. Así que bueno, ahí os lo dejo. No me lío más. Eh, de momento, en 4 horas la vela es bonita. Le quedan 47 minutos. Yo prefiero que vayamos abajo. Cuanto más abajo, más mejor. Y ahí le, le iremos metiendo alguna comprilla, alguna cosita. Con paciencia, con paciencia. De momento hemos hecho este doble techito. No hemos podido con esa zona que hemos intentado volver a atacar. Así que, ¿qué hacemos? Una vez que perdemos este vértice, nos vamos abajo. Siguiente zona, la hemos perdido, nos vamos abajo. Siguiente zona, 39,5, 39. Vamos a ver qué pasa. Es un poco de tierra de nadie en cuanto a medias. Pero, pero si sí es un punto importante en cuanto a destino. ¿vale? Así que, bueno. Chicos, chicas, no me enrollo más. Lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez. Y por supuesto que la paciencia os acompañe, que como os he dicho muchas veces, falta os va a hacer. Chao, chao.